En este momento estamos conversando con Jordan Woodruff, que es el contratista americano que firmó con Juan Guaidó y con Sergio Vergara y JJ Rendón un contrato para una acción militar en Venezuela. Lo habíamos dicho, pero él ha mostrado la prueba el día de hoy en esta entrevista con nosotros. Yo quiero aquí decir algo importante, ¿no? Esta gente trata de convertir esto en una situación de una invasión de unos extranjeros, etcétera, etcétera. Y por ningún lado yo veo extranjeros de ninguna forma. A daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south, west, and east of Venezuela. Juan Guaidó acaba de negar que él firmara tal contrato. El contratista nos ha mostrado en Factores de Poder la prueba. Los que están haciendo comentarios acerca del trabajo periodístico que se ha presentado el día de hoy en el canal de YouTube Factores de Poder, diciendo que es falso el documento, que es mentira el contrato, ese tipo de laboratorios que han puesto a rodar en las redes, no suelo responder a este tipo de cosas, pero sí les digo algo. Este programa y esta información y esta investigación ha salido desde Estados Unidos, donde se encuentran, por cierto, JJ Rendón y Sergio Vergara. Así que JJ Rendón y Sergio Vergara pueden introducir perfectamente una demanda, pueden instar a los organismos de seguridad y de inteligencia en Estados Unidos a que investiguen si la información publicada en Factores de Poder es cierta. A diferencia de lo que muchos piensan, sí pensamos, pues, que aunque está mal planificado, está mal ejecutado, tiene una gran cantidad de errores tácticos y técnicos, pues sí, es una operación real como tal. Media rocambolesca, porque la verdad es que cuesta mucho entender que vaya a ser una invasión a Venezuela de una gente que venga, según se dice, de Colombia, en un lanchón, atravesando todo el territorio nacional cuando lo puede hacer por la frontera, si ese era el caso o no. De manera tal de que pareciera más bien que es una cortina de humo. Es que no se sabe, ¿no? Porque ahora las cosas son tan oscuras que uno no está tanto sabe qué es lo que pasa adentro. Pero no creo que 8 personas estén en capacidad de desestabilizar ningún gobierno, ningún régimen, ¿no? De manera tal de que yo no le doy mucho crédito a eso. Muchos dicen que todo esto de Vargas es un show. ¿Qué dice a esto? No es un show. Por eso yo ayer traté de hacer algo público. O sea que el movimiento no ha fracasado porque el movimiento todavía no se ha sincronizado o no, el día D todavía no se ha decidido. Es correcto, el movimiento no ha fracasado, el movimiento apenas está empezando. Hablan de que es la misma gente de Cliver Alcalá y que ha sido un fracaso. La operación existe, es real y estos jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas por iniciativa propia han organizado para el rescate de Venezuela, así como estamos haciendo muchos grupos. Quiero aclarar una cosa. Yo no soy parte de esa operación. No es que me quiera agarrar protagonismo con eso. No, a mí me informan. Pero estos muchachos han hecho eso por iniciativa propia. A daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Yo me arrepiento de no haber sido más fuerte. We'll be right back.